hizo su salto más impresionante, se fue a España, pero antes nos dijo cosas. No es irme a vivir a otro país, sino bueno, irme a preparar para los Juegos Olímpicos. Obviamente, bueno, encontré un buen centro de alto rendimiento allá, con buenos médicos, no significa que esto sea malo, ¿no? Nadie se ofenda. Pero bueno, encontré una buena estructura allá, donde me ofrecieron, bueno, de darme un departamento y bueno, lo tengo que compartir con una chica, estoy al nombre de un club y bueno, me dijeron, si querés venir, acá tenemos un grupo de saltadores de alto, podés entrenar, sería un lindo grupo, no es como entrenar sola. Bueno, con un entrenador que bueno, se dedicaría exclusivamente a mirarte y encima, bueno, da la casualidad que este chico es argentino y además biomecánico, que mi problema más grande está en la parte técnica. Entonces, bueno, como que se cuadraban todas las cosas y dije, bueno, listo, me voy a Valencia. Los Juegos Olímpicos en septiembre son un objetivo muy fuerte, pero también hay que ser consciente que, bueno, tampoco voy a pelear una medalla, digamos. El objetivo fuerte del año en cuanto a podio es el Iberoamericano, que es donde espero, bueno, tener una buena actuación y llevarme alguna medalla, no sé cuál, pero alguna. Largo, pero muy bueno. Conseguí un primer puesto en el Panamericano y el Mundial Universitario, que sinceramente estaba fuera de toda expectativa. Yo fui a competir como preparación para el Campeonato Panamericano y evidentemente estaba muy bien y muy relajada porque no tenía ningún tipo de presión encima, porque casi no voy a competir. Dije, es un torneo importante, pero tengo que sacrificar algo para el Panamericano. Fui a competir, hice mi mejor marca del año y logré la medalla de bronce, que yo considero que es el logro más grande de toda mi carrera deportiva hasta el momento. Pero bueno, es como que esa medalla yo la valoro más que cualquier cosa. Un sueño, bueno, muy difícil, que va a depender de muchísimas cosas, es entrar a la final en los Juegos Olímpicos. Mi sueño de toda la vida era entrar a un Juego Olímpico. Creo que estoy adentro. Primero, bueno, estar en ese Juego Olímpico y si se puede, bueno, entrar a la final.